Hola niños, estamos en matemática y hoy los estudiantes de quinto grado tienen una sumativa, la descomposición factorial. Con ustedes tenemos al estudiante Rihanna que nos va a explicar. Buenos días maestro y compañeros, hoy voy a hablarles sobre la descomposición factorial. La descomposición factorial se trata de dividir y de multiplicar. Para uno poder hacer nuestra descomposición factorial, debe saberse las tablas de multiplicar y a la vez debe saber dividir. En este caso, a mí me tocó el número 40. Y yo el número 40 lo voy a dividir con mis números primos, que son el 2, el 3, el 5, el 7 y el 11. Yo voy a dividir 40 entre 2, me da 20. ¿Por qué? Porque yo me fijo si el 4 es divisible entre 2 y si lo es. Entonces tenemos que buscar en la tabla del 2 una tabla que nos dé 4 y es 2 por 2 que nos da 4 y restamos 4 menos 4, bajamos el 0 que es el acompañante del 4 y restamos 4 menos 4 que nos da 0. Después nuestro resultado sería 20. ¿Por qué es 20? Porque teníamos que multiplicar el 2 por 2 que nos daba 4 y buscar en la tabla del 2 una tabla que nos diera 0 que es 2 por 0. Entonces ahora yo voy a multiplicar 20 entre 2, que nos da 10. ¿Por qué? Porque el 2 sí se puede dividir con el 2. Entonces tengo que buscar en la tabla del 2 una tabla que me dé 2 y es 1. Entonces tengo que restar 2 menos 2 y bajar el número 0, que es el acompañante del 2, y restar 2 menos 2, que nos da 0, y buscar en la tabla del 2 una tabla que nos dé 0, y es 2 por 0, que nos da 0, y nuestro resultado nos da 10. Entonces, divido 10 con el número primo 2. Tengo que buscar si el 1 cabe en el 2, no cabe, entonces tenemos que dividir 10 entre 2, tengo que buscar en la tabla del 2 una tabla que me dé 10 y es 2 por 5 que me da 10. Resto 10 menos 10 y me da 0. Entonces nuestro resultado sería 5. Divido 5 entre 5 me da 1 porque tengo que buscar en la tabla del 5 una tabla que me dé 5 y es 5 por 1 que nos da 5 y restamos 5 menos 5 nos da 0. Muchísimas gracias. Muy bien. Seguimos entonces con el estudiante Diego Salas. Buenos días, maestra, compañera. Mi nombre es Diego Salas y voy a hablar sobre la descomposición factorial. La factorización es componer un número natural en todos sus números primos. Al maestro también me tocó el número 75 y como la tabla del 2 no me dio exacto, me tira el 3, no dio exacto. Y así que lo dividí. 75 entre 3 me dio 25, pues acabó el 75. Como la del 3 y la del 4 no me dio el número exacto, en la del 5, y me dio el número 6. Así que lo dividí. 25 entre 5 te da 1. ¿Y cómo comprobar si el número es exacto? Es correcto. 3 por 5, 15. 15 por 5, 75. Ejemplo de números primos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todos los números son números naturales. Seguimos con el estudiante Alexis Sánchez. Buenos días, maestro y compañero. Mi nombre es Alexis Sánchez y tengo un gusto presentarle mi mini charla sobre en la descomposición factorial. La factorización significa descomponer un número en todos sus factores primos.
La factorización compuesta del número 110 es 2 por 5 por 11, que nos da igual a 110. Para realizar las divisiones utilizaremos una barra vertical. En la derecha escribiremos los divisores primos y en la izquierda los cocientes. En este caso sería 110 dividido entre 2 nos daría 55. No se podría poner el 2 seguido porque aquí el 5 no es un número primo. Entonces sería 55 entre 5 que nos daría 11. Colocamos el 11 de repetido y no, eso nos daría un total de 101. Y el número 110 es un número compuesto. Muchas gracias. Muy bien. Seguimos con el estudiante Jonathan Urrutia. Maestra, descomposición de factorial. Factorizar es descomponer un número en todos sus factores primos. Aquí me tocó el número, el producto me tocó el 70. Primero el 70 se divide entre el 2, que me da a 35, y 35 entre 5 es 7, y 7 entre 7 es a 1. Y para verificarlo, tengo que multiplicar 2 por 5, que es 10. 10 por 7 es 70. Muchas gracias. Muy bien.